Bai, arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin aipatu behar dut itzitera noa, hain zuzen ere instituzio bai, fundatzearen izenean, eta hemen gauden EH Bilduko kideen izenean, eta lehenik eta behin azpimarratu nahiko luke, eta oso ondo atorkit orentxe bertan egin den interbentzioa azpimarratzeko nolabait Iturbe jaunak, eta hemen goa administratu kontseilua ze jarra dokan batzar honekiko ez. Orentxe bertan aipatu du, ez baina izerratzen, komisiones horreraseko kideak, Komisiones Obrerasek idazki bat aurkeztu duela urrengo bitaleko batzarrean parte bueno, tratatu izan dadin eta administrazio kontseilurik egon gabe gai hori tratatuko da bitaleko batzarrean. Eta aldiz, EH Bildu gauzak aurkezten dituenean administrazio kontseilu mai kontseiluan gai horiek batzar honetan ez tratatzea erabakitzen dugu. Erabakitzen da, ez dakigu nork. Imaginatzen dugu erabakitzen duena ez parte hartzea dela, hain zuzen ere, Iturbe jauna momentu honetan iaia administrazio kontseiluaren ere gehiengoa ez duena eta bere burua erabili behar duena, edo bere buruaren bez bozka erabili behar duena, hain zuzen ere, administrazio kontseiluan gauzak irabazteko ez. Eta hildo horretan, nahiko genuke behintzat, honetara ekarri nahi genuen proposamena behintzat, hemen botatzea, eta zain hain zuzen ere, pentsatzen dugu, lamaten ari den eztabaida honetan, errepresentazioaren gaia ze aparte badagola gauza garrantzitsu bat, eta da hemen aipatu den bezala, kutxabanken 132 duela, hiruren artean Vital eta BBK-rekin 101 dugula, eta gure ustez oso garrantzitsua dela 101 hori mantentzea esku gaur egun dauden eskuetan, eta esku hoiek izaera publikoa eta soziala, eta kontrol publikoa eta demokratikoa izatea ez. Eta zentzu horretan, gure ustez oso importantea da gai hau batzarrera ekarri behar genuen, hain zuzen ere, gai batzar honetan eztabaidatu zedin gaiaren inguruan, eta ara nun topatzen gera batzarrera etorri aurretik, ba, kutxa honetako lehendakaria batzar honen iritzia jakin gabe, ba, ekainaren 8an publiko egiten duela komunikabideetan bere iritzia gai ezberdinen inguruan, ez? Eta batzarraren hasieran hemen aipatu zaigu nolabait gauza guztia komunikabidetan azaltzen direla, baina zu zeu ere iritzi artikulu bat kaleratu zenuen, eta hildo horretan lehenik eta behin iritzi artikulu horretan jartzen zuena aipatu baino lehen esan behar dugu eta errepikatu behar dugu guretzat lehen aipatuen bezala zu ezarela guretzat presidente legitimoa, eta jakinaren bezala azaroan egongo da horren inguruko epaiketa bat. Eta gaur dela eguna, hain zuzen ere, batzar horretan gertatutakoagatik, oraindik ere, epailek erabaki beharko dutela, ea kutxa honetako administrazio kontseilua, benetan zilegizkoa da, edo arauez iruzur eginez, iritsi zineten tokira, besteak beste, gu proposatzen ditugu neurriak batzar honetan tratatu daitezen ukatzeko, edo gaur egin duzuen bezala, komunikabidei ateak izteko eta eztabaida publikoa ukatzeko. Eta beraz, arauei iruzur eginez, eta hori da behintzat guk egiten dugun interpretazioa, lortzen da presidentzia ilegitimo bat, eztabaida publikoa kasu honetan ekidinez, eta gainera topatu behar dugu hain zuzen ere komunikabideetan presidente honen iritziekin, ez? Eta nolabait, etengabe bai batzar honen hasieran eta baita ere artikulu horretan etengabe esaten da kutxako eztabaida leia partidistatik atera behar dela. Mira, Iturbe jauna, ez dago leia partidistarik gai honetan. Ez dago leia partidistarik. Gezurra da. Ez dago leia partidistarik. Dago proiektu politikoen inguruko talka bat. Proiektu politikoen inguruko talka bat. Eta noski politikak eragin behar duela ekonomian. Noski. Bestea beste gero aipatuko dudan bezala, ekonomiak edo merkatuak, zukain beste defendatzen dituzune merkatuak, erakutsi dutelako bere ezintasuna. Eta ezintasuna erakutsi dutelako herritarrek 6 urte daramagulako bai, finantzia sistemak erakutsi dituen gabeziak ordaintzen, besteak beste banku guztiak erreskatatu behar izan ditugulako, guk ordaintzen ari garelako hori, ez. Beraz, egia da leia dagoela, baina ez partiduen artekoa, ez, dago proiektuen artekoa, neoliberalismoa defendatzen duzuenak, merkatu libreen teoria defendatzen duzuenak, eta pentsatzen dugunak, bai, horrelako banku publiko batek, kutxen hasierako bai, oinarriak errespetatu beharko zirela, eta bestelako norabidean egin beharko litzatekeela. Badagoela, funtsean, merkatu basatiari, eta krisi honetara ekarri gaituen, eta ondorio hauek dituen, merkatua defendatzen duzuenak, bere ondorio lazgarri guztiekin, eta pentsatzen dugunak, posible dela ekonomian eragitea, herritarren eta langileen mesedetan,
Hori da dago diferentzia, baina hori ez da alderdien arteko leia. Alderdi batzu daude albo batean eta beste batzu bestean. Eta neoliberalismoa defendatzen duten alderdia baldin baude beraik esan beharko dute zergatik dauden horretan. Baina politika hoiek ere politika direlako edo politika ezak ekarri gaituzten horretara. Eta bigarrenik, esaten da, ez dela sartu behar politika. Badago beste goza bat. Beira, Kutxabank izan daiteke Euskal Herriko banku bat edo Espainiako banku bat. Eta hori ere erabaki politikoa da. Eta Cajasur erostea erabaki politikoa da. Eta herri honetako enpresetan dirua sartu beharrean, eta Fagor salbatu beharrean, banko malo eritzon horretan, 1.000 milioi euro sartzea, bai, hori ere erabaki politikoa da. Eta esan duen bezala, Fagor, bertako enpresak lagundu beharrean, Corte Inglés finantzatzea, hori ere erabaki politikoa da. Noski erabaki politikoa da, ez da erabaki ekonomikoa. Norabide batean egiten dira, hartzen dira erabakiak. Eta ez alperrik. Bueno, eta horrelako egoera batean idazten duzu aipatu duan artikulua. Eta artikulua lotzen dut, batetik iruditzen zaigulako kutxa honetako presidenteak, bai, horrelako gaien inguruan iritzia emateko publikoki, bai bera eta bai Mario Fernandezek, jakin beharko luketela kutxa honen iritzia. Eta hain zuzen ere, are gehiago, zure mailaren gainean, zegoenean proposamen bat, talde honetan, edo batzarro honetan gaude, talde handienarena, esan ez, privatizaziorik ez dugula nahi. Kapital pribatua sartzea ez dugula nahi. Eta zure artikuluan bi gauza esaten duzu. Beharrezkoa dela eta ona dela kapital pribatua sartzea, beharrezkoa eta ona dela kapital pribatua sartzea, eta bigarrenik, Kutxabank ez duela egon behar herri interesen beharretara, hori subjetiboa dalako. Hori subjetiboa dalako. Hori da agertzen zena zure artikulaz. Bueno, ba, guk esan behar dugu benetan. Gertatu den guztiarekin leno esan duan agatik. Sistema finantziarioak erakutsi duen ardura baekeriaren aurrean, bai, sektore publikoa, eta sektore publikoa dioanean, herritarrak, sistema finantzieroa reskatatzea jo behar izan dutenean, zuek oraindik, bankeroak, bai, bankeroak, esatea, guri esatea gainontzekoei, utzi behar zaituztegula pakean egiten, eta kapital pribatu hori sarrera utzi behar dugula, benetan iraingarria da. Iraingarria da. Iraingarria da, igande batean, bai, apaiza bat bezala pentsatzea beste lezio ekonomikoak eman behar dizkigu zuela, egiten ari zareten lapurretarekin. Y hay que hablar claro, hay que ser sinceros. Y no queréis hablar claro y escondéis esta asamblea. Y no queréis que se escuche lo que se dice en esta asamblea, porque lo que se está produciendo en estos momentos es un robo. Son los propios banqueros los que quieren llevar a cabo el robo de este banco. Eso es lo que está ocurriendo. Y se está intentando llevar a cabo un robo con nocturnidad y alevosía, y por eso se cierra esta asamblea, por eso no se quiere que se oigan estas intervenciones o las que se han hecho anteriormente, porque lo queréis hacer a escondidas, porque lo queréis hacer, como habéis dicho en algunas reuniones, a determinados agentes, como se ha hecho en Cataluña, para que tiburones financieros como Carlos Slim entren en las fundaciones, y eso sin ningún tipo de debate social, ningún tipo de movilización social. Eso es lo que está ocurriendo, y eso es bochornoso. Y estáis mintiendo a la ciudadanía. Es gravísimo lo que estáis haciendo. Y lo estáis haciendo, además, diciendo que el poner Kutxabank al servicio del país es subjetivo. No. Mire, voy a poner unos datos que no han aparecido en el informe de gestión. En el informe de gestión se podría mencionar, por ejemplo, que Kutxabank es un banco de este país que tiene 200.000 parados, con nombres y apellidos. Eso también es objetivo. Con nombres y apellidos. 200.000 personas. 200.000 personas que, entre otras cosas, no buscan, no encuentran trabajo porque las empresas están cerrando. ¿Sabe por qué cierran un montón de empresas? Porque ustedes no les están financiando. Porque no tienen voluntad de financiar. Porque solo buscan la rentabilidad a cualquier precio. La rentabilidad especulativa a cualquier precio. Porque no les importan las empresas de este país. Porque hay trabajadores de esta cucha, de Kutxabank, de aquí de Guipúzcoa, que han acudido ante nosotros para decir que hoy en día las empresas guipuzcoanas no pueden adquirir financiación. No pueden adquirir porque hay decisiones claras de determinar o de priorizar otro tipo de intereses económicos. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Y eso es objetivo. Eso es objetivo. Como es objetivo, las personas que estaban ahí fuera en defensa de acabar con el IRPH o acabar con los desahucios. Cuando se hace un informe de gestión, ¿por qué no se dice que Kutxabank es la entidad que más está desahuciando? Cuando se hace un informe de gestión, como se ha dicho, ¿por qué no se dice que ha habido una sentencia condenatoria contra Kutxabank por aplicar los IRPHs? ¿Por qué no se habla todo eso de ese informe de gestión?
¿Por qué se nos dice, por ejemplo, y vuelvo al tema de la financiación de las empresas, por qué se dice que en los tres primeros meses ha crecido un 50% las hipotecas, un 18% los créditos privados? Y hay casualidad, cuando llegamos al tema de la financiación de las empresas y de impuesto y de ayudas, bueno, de la financiación de las inversiones, resulta que no hay dato. ¿Será porque es inferior? ¿Será que verdaderamente las empresas guipuzcoanas tienen problemas para la financiación? ¿Porque están ustedes financiando, por ejemplo, al Corte Inglés o al Banco Malo? ¿O dando dinero al agujero de Caja Sur? Pues eso es lo que está ocurriendo. Estas son las realidades objetivas, y desde luego pensamos que ante esa realidad que también, de la que también es parte Kutxabank, se les debía caer la cara de vergüenza de negar este debate ante la opinión pública, de negar lo que están haciendo y lo que pretenden hacer en los próximos meses, sin tener en cuenta que hay que abrir en este país un debate. Y cuando se dice, por ejemplo, que hay que abrir, nos gustaría desde luego que nos respondiera, que hay que abrir la puerta al capital privado, la pregunta que le hacemos, ¿nos puede explicar si el capital privado va a entrar o tiene intención de entrar? ¿Por qué quiere entrar? Si el capital privado quiere entrar, será porque va a dar dinero, ¿no? Y si va a dar dinero, ¿por qué tiene que entrar el capital privado? ¿Por qué no puede entrar más capital público? ¿Para dárselo a sus amigos? ¿Para que decían los 45 miembros que ustedes quieren, los 45 amigos suyos que ustedes quieren repartirse en las fundaciones bancarias? Si el capital privado está dispuesto a entrar, es porque va a haber dividendos. ¿Por qué no pueden crear las instituciones de este país una sociedad pública? ¿Por qué tienen que entrar capital privado? ¿Qué tienen usted y el señor Fernández atado por ahí para estar permanentemente diciendo que hay que privatizar el 70% de Kutxabank? ¿Por qué? ¿Nos puede explicar por qué tiene que entrar capital privado? No nos diga que lo dice la ley, o no nos diga que lo diga el memorándum, porque nos podemos morir de chiste, y podemos poner el ejemplo de CaixaBank, ¿no? Y ante eso, desde luego, también queremos dirigirnos al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Popular y al Partido Socialista, que también están en esta asamblea. Y decir, ante todo eso, no tenéis nada que decir. No va a pasar nada. ¿Vais a dejarles hacer eso? ¿Vais a dejar hacerles eso? Ha dicho Mario Fernández que hay que privatizar el 70%. El señor Iturbe ha dicho en una asamblea, en un comunicado recientemente, que hay que dar entrada al capital privado. Y a la vez el PNV de Guipúzcoa, no sabemos si bien o mal o por dónde cojea, presenta esta semana una enmienda diciendo que hay que reservar 100.000 euros para la compra de acciones si en el futuro se instalan. ¿Qué pretende el PNV? Que diga públicamente, ¿quiere que haya capital privado dentro de Kutxabank, sí o no? Nosotros decimos no, ni una peseta, ni un euro. No queremos que haya capital privado. Nosotros queremos que las entidades actuales, y en el caso de Guipúzcoa, mantengan el 32% y con el resto el 100%. Y que Kutxabank se dirija al país. Y que el país avance hacia otro tipo de economía. Y en ese sentido, desde luego, sí queremos denunciar los acuerdos que en estos momentos se están realizando, que ya se han hecho en el caso de la Vital y en el caso de la BBK, para, como hemos dicho anteriormente, decidir que 30 personas, 15 y 15, repartírselo entre sus amigos y esconder el debate a la sociedad. Repartírselo entre sus amigos y volvemos a repartir. Esconder el debate e intentar cerrar las asambleas como se ha hecho hoy, para que esas 45 personas puedan, dentro de los próximos meses, abrir la entrada al capital privado, y a partir de ahí, si hoy en día el desarrollo de Kutxabank es un desastre, a partir de ahí, ¿qué es lo que le puede ocurrir? Por lo tanto, nosotros, y ya para finalizar, quiero decir y volver a repetir lo que hemos dicho, lo que decíamos en nuestra propuesta y lo que estamos diciendo públicamente. Nosotros habíamos presentado una propuesta que una vez más no se nos ha dejado tratar, y repetimos, Kutxabank tiene, o mejor dicho, Kutxa tiene el 32% de las acciones de Kutxabank, y pensamos que tenemos que seguir manteniendo ese 32%, de la misma manera que seguimos pensando que tanto conjuntamente con Vital y con el BBK tenemos que mantener el 100%. Y si eso no fuera posible, en este país hay que articular mecanismos para que el 100% del capital sea público, para garantizar que se defiende y se mantienen los intereses de este país. Porque nosotros sí pensamos que Kutxabank tiene que estar al servicio de este país. Y por eso, eta horregatik, duela oso gutxi egin genuen deialdi bat, eta gaurkoan ere batzar honetan berriro ere egin nahi dugu. Eta deialdi bat egin nahi dizuegu bereziki administrazio kontseiluan zaudetenei.
PNV-ri, PP-ri eta PSOE-ri eta baita ere Comisiones Obrerasi, zuen esku dagoen guztia egin dezazuen, urrengo 30ean dauden bi batzar horiek bertan bera gelditzeko. Abenduaren 31 bitartean, aipatu den bezala, denbora dago. Denbora dago. Eta eztabaida ireki behar da. Eztabaida ireki behar da, hain zuzen ere, demokrazia bermatzeko, kontrol publiko eta soziala bermatzeko, eta kapital pribatu hori behin betikoz atea izteko. Besterik ez.